Decía Beethoven que un genio se compone 2% de talento y 98% de perseverante dedicación. Es la perseverancia, la disciplina, la tenacidad, la que hoy trae a 39 músicos de diferentes países de nuestro continente americano hasta este lugar. La parroquia de Fátima en la capital michoacana, Morelia, ciudad creativa de la música que recibe de brazos abiertos y complácemes a estos músicos que hoy integran la Sinfonieta 2024. Bienvenidos a esta transmisión especial del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Le damos la bienvenida a esto que será el primer concierto de la Sinfonieta ya en su conjunto, desde aquí la capital michoacana para todo el mundo, reuniendo estos talentos provenientes de países como Estados Unidos, Chile, por supuesto Brasil y México. Entre otros 9 países, les decía, reunidos para estos conciertos. Son 15 días de arduo trabajo donde ellos realizan intensas sesiones con sus profesores, ya sean las cuerdas, metales, por supuesto que también su director, Juan Felipe Molano, un colombiano que ha conquistado al mundo y que se ha especializado en el trabajo con orquestas juveniles. Actualmente radica en Seattle, donde dirige diversas agrupaciones de este tipo y hoy está en Morelia para compartir con nosotros todo el trabajo que ha podido realizar, todas las experiencias que ha reunido. Le invitamos a que se quede en este concierto que va a tener una duración aproximada de 1 hora y donde vamos a recorrer diversos estilos, ya que vamos a comenzar con Händel, este compositor alemán naturalizado inglés, que si usted no lo sabía, fue quien compuso el himno con el que se corona a los reyes actualmente en Londres, en Inglaterra, y también pues ha inspirado diversas óperas, compuso diversas melodías que han llegado hasta nuestros días como parte del repertorio fundamental de las orquestas. Vamos a escuchar también una pieza de Manuel Enríquez, compositor mexicano que marcó su propio camino, que puso un alto en el nacionalismo y comenzó con un estilo de música más moderno, trayendo formas de composición inspirada, por supuesto, en las obras europeas. Estuvo aquí en Michoacán, en el Conservatorio de las Rosas, impartiendo clases de violín, que era su instrumento, antes de comenzar una carrera muy prolífica, donde pisó varias escuelas de Estados Unidos, por ejemplo en Juilliard y también en Europa, preparándose y componiendo mucha música para ser uno de los exponentes o el mayor exponente de la composición de su generación. Estaremos también escuchando la Sinfonía número 1, llamada Clásica, de Sergei Prokofiev, quien, bueno, se le conoce como un músico algo juguetón y pícaro. Le puso la Sinfonía Clásica, aunque bien sabía que si bien estaba respetando esta forma de la sinfonía, pues agregó los tintes de su época, del siglo XX, y por supuesto también ha marcado pauta para los músicos y compositores que han seguido. Todo esto nos espera en este que es el primer concierto del Festival de Verano de la Sinfonieta 2024, uno de los brazos que busca atraer al público juvenil, pero también dar a conocer estas caras, estos nombres de los músicos latinoamericanos, que si bien son todos menores de 35 años los que están participando en esta residencia, muchos tienen más de 2 décadas preparándose en su instrumento, preparándose en la música, porque sabemos que es una carrera muy demandante y que exige mucho compromiso, disciplina, estudio, y en Morelia lo sabemos bien porque tenemos estas escuelas que año con año atraen a los compositores y músicos de todo el mundo. Vamos a ya disfrutar de este concierto que es en la transmisión especial del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Thank you.
esta primera obra que se produce en el periodo barroco, y van a notar que este programa se basa un poco en cómo podemos visualizar el futuro. Para el compositor Händel, le pidió que era para conmemorar que había por fin terminado la Guerra de Secesión. Entonces dijo, un gran concierto en Green Park, allá al ladito del Palacio de Buckingham. Un oboe con tres oboes, un timbal, no tres timbales. Y así empezó una cosa que después con Mahler, los compositores lo veíamos, pero en ese momento era único el tamaño. Entonces él estaba visualizando cómo iba a ser la música en el futuro. La siguiente obra, que me da un enorme gusto poder presentar para todos ustedes hoy, es el concierto para dos violines, clave y orquesta, concierto barroco del compositor Manuel Enríquez. Manuel Enríquez, quien pasara por la guerra de temas importantes, es un compañero alumno del gran compositor Miguel Bernal Jiménez, y luego empezarían a trabajar de la mano de otros artistas para crear este festival. Así que es una conexión en el gran compositor Enríquez, que además fue un violinista, otro, el profesor, el director, el compositor, por supuesto. Pero él dijo que no va a ser un concierto en sus años, que va a tener años de 4, 5, 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 concierto a la barroca, como estaba en la época de Händel. Entonces es bien bonito, y la última obra que les voy a presentar un poco posteriormente es lo mismo, un compositor Prokofiev diciendo cómo sería yo componer una sinfonía a la Haydn, o sea, como lo componían hacía 200 años. Entonces este programa está alrededor de esas obras de visionarios o personas que quieren imaginarse en los momentos. Para este concierto tenemos dos solistas, y quería contar que teniendo unos artistas de tanto nivel como los que tenemos en la Sinfonieta, provenientes de diferentes países de Latinoamérica y de diferentes estados de la República Mexicana, fue difícil. Entonces, ¿quién toca los solistas? Así que hicimos una pequeña audición, y cuatro solistas van a tocar hoy, todos van a tocar los dos primeros movimientos, y cuando termine el segundo movimiento, que es muy suave, así que esperamos para que ellos hagan la transición para los siguientes solistas del último movimiento. Así que esos son los cuatro solistas que tendremos hoy, y que espero que disfruten mucho y que nos sigan acompañando en los conciertos. Ahora también les comentaré un poco más del concierto que tendremos mañana y el sábado. Así que muchas gracias por venir y por estar con nosotros.
acabamos de escuchar el concierto barroco para dos violines, donde tuvimos a Daniel Romo y Sebastián Chacón en el primer y segundo violín en la primera parte. Posteriormente estuvieron Adriel Murillo como violín primero y Andrés Mendieta en el violín segundo. Comentábamos al principio que esta pieza es de Manuel Enríquez, un compositor mexicano que marcó su trayectoria por ser el punto de partida para el modernismo en nuestro país, en México. Puso punto final a este periodo conocido como el nacionalismo, donde bueno, predominaban estos sonidos, estos ritmos muy inspirados en lo prehispánico y en las culturas locales. A partir de Manuel Enríquez es que se da este movimiento modernista que permite componer de una manera distinta, más inspirada en las vanguardias europeas. Estamos ya preparándonos en este escenario para la última pieza, la tercera pieza de este concierto, la Sinfonía número 1 clásica de Sergei Prokofiev. Vamos a continuar escuchando esta Sinfonieta 2024. Lugares, por supuesto, de la República Americana, desde el estado de Campeche, Yucatán y todos los alrededores. Así que es muy particular esta orquesta porque no se conoce y arrancamos desde el primer día a hacer tres programas simultáneamente, sino que tocamos simultáneamente. Lo que tocamos hace una semana, porque estamos trabajando mucho, como se dan cuenta, son muchas obras muy difíciles, muy diferentes, y hay que trabajar bastante fuerte. Así que todos los días, mañana y tarde, trabajamos en ensayar estas obras. Y esta última obra del programa de hoy, la Sinfonía Clásica de Prokofiev, un gran músico ruso que decidió, como les decía ahora, Händel estaba imaginando qué pasaría 300 años después de él. Pero Prokofiev dijo, quiero imaginarme qué sería si yo estuviera viviendo hace 200 años en la época de Mozart y Haydn. Pues quizás compondría de esta manera. Y escribió esta obra que van a escuchar. Son cuatro movimientos en la sinfonía que por momentos va a estar un poco perdido, porque suena como si fuera clásico, pero no es clásico. La conformación es una conformación clásica de la orquesta de Haydn, de Mozart, pero el lenguaje es totalmente Prokofiev. Sin embargo, es muy, muy, muy digerible, es muy, muy una música muy fácil de llevar, y creo que eso es lo que más queríamos. Pero por supuesto, se escucha fácil, pero es bastante compleja de tocar. Así que espero que disfruten mucho esta última obra del programa, la Sinfonía número 1 de Prokofiev. Mañana tenemos otro concierto en el Palacio Municipal con los tutores, que antes de interpretar esta sinfonía quiero pues reconocerles el trabajo que ellos han hecho. Este es un trabajo de todos los días. Ellos son especialistas en cada instrumento y trabajan en esas pilas. A mí me toca la parte más fácil, como un palito aquí, esto suena pues muy fácil. Pero realmente ellos trabajan día a día con estos grandes artistas, así que quiero un aplauso para ellos que están muy sentados. De esta guerra que finalmente terminamos, así mismo nosotros llamamos a la Paola, buena obra para esta orquesta. Y esa va a ser el estreno mundial este sábado, así como un concierto para corno de Mozart que toca uno de nuestros tutores, y la gran sinfonía número 3, heroica de Beethoven. Así que los espero por allá en los dos conciertos. Muchas gracias por venir, muchas gracias a la parroquia por dejarnos estar aquí, un lugar muy bonito para hacer música, y a la sinfonieta por tanto amor y tanta pasión que le meten a esta. Que lo disfruten.
Thank you.
Thank you.
Pues con gran gusto están celebrando estos músicos de 9 países, ya lo decíamos, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Estados Unidos, por supuesto, México. Celebrando esto que fue el primer concierto ya de la Sinfonieta 2024 reunida y para el público desde la parroquia de Fátima, donde nos han regalado un repertorio muy interesante que abarcó, por supuesto, a los grandes clásicos como Händel, y también a los compositores más modernos y contemporáneos. Hemos disfrutado de una noche fantástica que nos han regalado estos jóvenes, 39 jóvenes hombres y mujeres de 18 a 35 años reunidos en la capital michoacana, donde han compartido con sus grandes maestros intensas sesiones de trabajo. 15 días llenos de esfuerzo, de disciplina, de consejos, de compartir experiencias y momentos como el de esta noche, donde con gran júbilo han festejado con el público esta presentación, donde ya han estado todos reunidos y compartiendo esta gran experiencia aquí en Morelia. Y es un gusto poder llevarlas a usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en esta transmisión especial en vivo por la televisión de la comunidad michoacana y también las redes sociales. Coméntenos, díganos qué le ha parecido este gran concierto, donde hemos escuchado a los 39 jóvenes músicos, cómo lo han gozado y disfrutado. Una experiencia, por supuesto, de mucho compromiso al estar aquí reunidos bajo la batuta de Juan Felipe Molano, este director colombiano que ya es ciudadano del mundo. Vamos a una pausa, pero regresamos porque tenemos mucho más aquí desde este concierto de la Sinfonieta todavía, ese sí es. Sí. Pero voy a hacer como... Thank you.
Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial del Festival de Verano de la Sinfonieta 2024 desde la parroquia de Fátima en la capital michoacana, transmitiendo en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y ya lo escuchó usted, con qué gusto y felicidad terminó este concierto, y yo estoy más contenta aún de poder tener conmigo al director de esta sinfonieta, Juan Felipe Molano, quien, bueno, yo quiero que nos comparte un poco de su experiencia. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Astrid. Pues feliz. Este es nuestro segundo concierto de sinfonieta. Faltan dos y fue muy emocionante, muy emotivo. ¿Cómo ha sido trabajar con estos jóvenes, 39 jóvenes de 9 países distintos? No sé si cada uno, yo sé que en la música hay conceptos comunes, pero a lo mejor el ritmo, ¿cómo es este trabajo? Sí, son culturas diferentes, incluso a veces algunos instrumentistas afinan de una manera diferente, los instrumentos, hay muchas variedades, hay muchas diferencias, y yo creo que más allá incluso de toda la parte técnica, es ese encuentro humano. Es cuando cada uno tiene que ceder. Tocar en orquesta es bien incómodo porque uno tiene su versión. Yo quiero tocarlo de esta manera y de repente dice, no, es que estoy al lado de otro oboísta, de otro violinista y tengo que unirme a esa persona y sonar como uno solo. Entonces ese ceder, ese decir, bueno, yo estoy bajo, estoy alto, mi color es más fuerte, más suave, más pastoso, más brillante. Entonces esa parte es incómoda, como ya empezar a empalmar esos personalidades. Y fue muy bonito. Creo que a este momento ya ves esa amistad, ese colegaje que se ve entre ellos, es hermoso. ¿Cuántas horas trabajan al día en esta sinfonieta? Es pesado, sí, trabajamos unas 8 horas al día, fuerte, muy exigente. Yo creo, Astrid, que, mira, el primer día pudimos leer el 90% de todo el programa. Estoy hablando de hace 2 semanas. Se pudo leer completamente. Ese es el nivel que tienen esta gente. O sea, no es solamente que llegas a aprender las notas, a aprender los ritmos. No, todo ya se lo sabían. Entonces, el punto de partida es importante porque entonces ya los detalles son muchos y entonces entramos a una convivencia mucho más profunda. Entonces, sí, eso fue un trabajo fuerte. Desde ayer ya empecé como a bajarle un poco la intensidad. Entonces, eran 8 horas. A chiquearlos un poquito. Sí, entonces hace como 2 días dije, bueno, entonces 6, 7 horas. Ayer fueron como 6 horas. Y hoy dije, toda la mañana libre y solamente... O sea, que vamos bajando poco a poco la intensidad o la cantidad de horas, pero la intensidad sigue. ¿Cómo seleccionan el repertorio que van a interpretar, maestro? Mira, eso es un proceso muy complejo. Siempre cuando programo para orquestas, para festivales, sé que viene muchas horas de trabajo, porque no es solamente como poner ingredientes en un nuevo platillo y decir, a ver qué sale. Tienen que tener todos una coherencia entre sí, tiene que servir unos fines académicos para que la orquesta realmente suba el nivel y aprenda nuevas cosas. Tiene también que ver con el público, que el público realmente se lleve siempre un buen banquete. No es solamente todo, dijéramos, solo proteínas, solo postres, solo sopas. Mira, te hace falta siempre una variedad. Y por eso es que el programa fue diseñado con una temática también, cada uno de los programas. Me tardaron muchas semanas en encontrarlos, pero quedé muy contento con cada uno de ellos. Por ejemplo, el de hoy, platíquenos un poquito, empiezan, bueno, todo el concierto fue muy festivo, con mucho sonido, platíquenos un poquito. Mira, este programa fue bien interesante porque era el programa, pues tenemos otro programa completamente diferente en 2 días, con una sinfonía que dura, solo la sinfonía, más de 40 minutos. Entonces había que hacer todo muy ágilmente, pero este programa empecé a imaginar, bueno, la primera obra que pensé fue una obra del compositor Manuel Enríquez, compositor mexicano que tuvo mucha cercanía con Morelia porque su gran maestro Miguel Bernal Jiménez, pues no solamente fue su profesor, su mentor, sino que entre ellos y otros más empezaron a diseñar el Festival de Música de Morelia. Así que fue un proceso pues muy, muy bonito entre ellos y bueno, Manuel Enríquez arrancó. Luego de Manuel Enríquez seguimos entonces con ¿qué hay de conexión con otras obras? Entonces dije, bueno, la primera obra va a ser un Händel, que es un barroco, porque este concierto de Manuel Enríquez es una obra a la barroca. O sea, él la compuso en 1974, pero dice un concierto barroco. Y todo es como si fuera barroco, pero no suena barroco, suena a Manuel Enríquez. Entonces dije, bueno, a ver una obra como los juegos artificiales de Händel, que suenan a Händel, pero hay unas cosas un poco extrañas. Una orquesta inmensa, en ese entonces las orquestas eran pequeñitas, eran chicas, y esta es una orquesta inmensa, el lenguaje, todo. Entonces ya me fui por ahí, y la última obra, claro, la Sinfonía Clásica de Prokofiev, que es un compositor del siglo XIX-XX, y en el siglo XX dice, quiero componer una obra como la hubieran compuesto Haydn o Mozart en el siglo XVIII.
Entonces era esa conexión entre los siglos que la que me llevó a este programa. Muy interesante y muy disfrutable. Espero que a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión también usted lo haya podido disfrutar. Pero todavía hay más, todavía hay otro concierto con la orquesta en el Teatro Mariano Matamoros, aquí mismo en la capital michoacana. Platíquenos un poquito, maestro, cómo ha sido todo este trabajo y también cuál es el propósito de traer a estos jóvenes a este trabajo tan intenso. Y también creo que hay un trabajo con el público. Correcto, mira, creo que es muy importante explicar la razón de ser de esta sinfonieta. El festival de música siempre tiene su sede en noviembre, pues siempre estamos en noviembre, pero este festival de verano es una orquesta de jóvenes que ya están o bien titulándose o están durante sus estudios universitarios o ya se titularon y están empezando una carrera como músicos en orquesta, pero entonces es ese paso antes de llegar a la orquesta profesional. Entonces, esto es lo que llamamos una orquesta preprofesional. Suenan como profesionales, pero están muy jóvenes. Entonces, es ese paso hacia allá y por eso es que los tenemos, ese es como el nicho que estamos buscando con la orquesta, con la sinfonieta. Muy jóvenes, además en una ciudad que tiene muchas escuelas, que tiene el Conservatorio de las Rosas, que como bien lo mencionaba, tiene este festival tan importante que año con año trae a exponentes de todo el mundo y que bueno, también tiene acostumbrado al público a una exigencia muy, muy determinada. ¿Cómo seleccionar a estos jóvenes? Porque hay mucho talento en toda América. Mucho, mira, el proceso fue intenso porque recibimos más de 150 aplicaciones de músicos de toda Latinoamérica, todos muy buenos, todos con una cantidad de experiencia y de ganas de venir. Entonces teníamos que seleccionarlos todos con los mismos fragmentos que les pedimos que prepararan y con un jurado calificador miramos y tratamos de ser lo más objetivos con unas como tablaturas donde le damos unos puntajes y su afinación, su estilo de determinados factores y con eso pues pudimos escoger esos 39 más destacados de 160 músicos, les digo, de un nivel muy alto todos. Claro, y mencionar también el trabajo de pues los maestros que también participan en esta Sinfonieta 2024, que pues vienen a compartir toda esa experiencia que ellos ya tienen en los escenarios y todo el conocimiento de sus instrumentos. Sí, los tutores son increíbles, el trabajo de ellos es realmente muy minucioso, son grandes colegas, cuatro de ellos pertenecen al cuarteto de cuerdas José White, entonces trabajan juntos todo el tiempo y eso permite que cuando están trabajando por separado en sus secciones es como si se comunicaran por telepatía, porque ellos empiezan a hacer los ensayos y ya de repente todos están con las mismas ideas, pero es que ellos trabajan juntos todos los días como cuarteto. También el maestro Daniel Mancilla, que viene también desde Aguascalientes, el maestro Pedro en las percusiones y el maestro Jonathan Wilson, que es el de las metales. Un trabajo realmente muy bonito y además del concierto de la orquesta que tenemos el sábado, ellos van a tocar mañana en sus como ensamble en el Palacio Municipal. Pues mañana el concierto de maestros en el Palacio Municipal y finalmente la sinfonieta en el Teatro Mariano Matamoros el sábado. Maestro, invítenos a disfrutar de estos conciertos antes de despedirnos. Claro que sí, miren, es un enorme gusto venir siempre a la ciudad de Morelia, a la cantidad de música que se vive en esta ciudad, es increíble y esta sinfonieta reúne a artistas de altísimo nivel de todo Latinoamérica que se unen en una sola orquesta. Este sábado tendremos un estreno mundial de la maestra Ana Paola Santillán, obra que le comisionamos para esta sinfonieta. Tenemos el concierto para coro número 3 de Mozart, que no se pueden perder con el maestro Jonathan Wilson, y la tercera sinfonía de Beethoven. Es una joya en el repertorio sinfónico, la sinfonía heroica. Solo puedo decirles que está llena de emociones, se adelantó. A veces me preguntan cuál es su sinfonía de Beethoven que dijéramos es más difícil o favorita, y no tengo ninguna porque todas me encantan, pero la tercera es definitivamente la más compleja, incluso en algunos momentos por encima de la misma novena que se compuso muchísimos años después, así que no se lo pierdan. Pues ahí está el reto, si está en Morelia hay que acudir al teatro y si no, pues puede seguirlo a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias maestro y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Thank you.